y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor preserva su iglesia, el Señor preserva a sus santos. Si tenemos el privilegio, la gracia de ser parte de esa iglesia, de esos santos, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, tengamos por seguro que el Señor nos preservará hasta el final. Con esa misma seguridad, hermanos, vayamos inmediatamente a nuestro pasaje, el pasaje del día de hoy. Este pasaje que nos narra cómo reaccionó la iglesia ante el milagro de protección de Dios hacia sus apóstoles, lo que estudiamos el domingo pasado. Déjenme se los pongo acá. Hechos 4, del 23 al 31. Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31. La primera oración registrada después de que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia es esta. Vamos a leerlo de forma alternada y al final nos unimos. Amén. Leo el versículo 23, ustedes el 24 y así sucesivamente. Dice así, Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos, hermanos, oremos. Señor, estamos expectantes, estamos emocionados ante tu palabra, Señor. Nos llena de tanto gozo y esperanza mirar cómo cumpliste tu propósito en la iglesia primitiva. Señor, pues al ser tú inmutable, ser el mismo ayer, hoy y siempre, podemos confiar en que también preservarás a tu iglesia en nuestro tiempo, Señor. Que ese asombro no disminuya, Señor, y nos lleve a estudiar con más profundidad tu obra a través de los siglos y que se cumpla, Señor, el Salmo 138 que dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En esta mañana, Señor, maravíllanos una vez más. Tu iglesia está dispuesta, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, como resultará obvio y evidente para todos ustedes, yo practico muchísimo deporte. No es necesario que se rían, ahorita iba a decir que estoy bromeando, hermanos. No, ya en serio. Yo sí acepto y confieso que el Señor me ha estado llamando al arrepentimiento en esa área, ¿no? Porque es un área importante, muy importante de la mayordomía con el cuerpo que el Señor me ha dado y también con la masculinidad que me ha dado. Y creo que en su gracia el Señor nos ha proveído del tiempo a mi hijo y a mí. Y hemos tenido tiempo de ejercitarnos juntos, física, espiritual y también varonilmente. Ya hablaremos de eso, ¿no? Y el jueves pasado salimos a jugar un poco, sacamos las raquetas de badminton y ya hacía tiempo que no lo hacíamos y Gadiel estaba teniendo un poco de problema en el saque, ¿no? Y pues no es que yo sepa mucho del deporte, ¿verdad? Pero pues algo entiendo.
y le explicaba algo de la técnica para lograr golpear bien el gallito, ¿no? Y le decía que lo principal es no perderlo de vista. Confiar en que tu mano está acostumbrada a la raqueta, ya está bien posicionada, lo lanzas, no lo pierdes de vista y lo conectas. También me acordé que hace tiempo, presenciando sus clases de fútbol que lo llevábamos, el profe les decía que al hacer un golpe al balón, su cuerpo tenía que estar en la dirección del lugar donde quería que llegara el balón. Porque si su cuerpo estaba como de lado o para otro lado, iba a ser fallido el golpe, ¿no? Y me vino a la mente lo que predicamos el año pasado en Primera de Juan, sobre nuestro llamado de dar en el blanco de la gloria de Dios, y que pecado significa no dar en ese blanco. Otra cosa que noté en mí al estar jugando con Gadi es que muchas veces yo me acostumbraba como a predecir a dónde iba a caer el gallito, y como que me acomodaba, ¿no? Como que mi energía no estaba presta, como que se retraía mi energía, y aunque no me sentaba ni me acostaba, o sea, permanecía en pie, estaba demasiado relajado. No tenía esa disposición, esa energía, ¿no? Y de repente, cuando el gallito no caía en esa zona que yo pensaba que iba a caer, como que me agarraba a contrapié y no podía alcanzarlo, porque mi centro de gravedad estaba pues fuera de lugar, estaba retraído, estaba caído, ¿no? Cuando me di cuenta de eso, empecé a tener una actitud diferente, ¿no? Aunque yo pudiera predecir a dónde iba a caer, yo estaba dispuesto para lo que viniera, ¿no? Cayera ahí o no cayera ahí, y pues conectaba con mejor facilidad, ¿no? Más decentemente le pegaba. ¿Cómo es nuestra disciplina espiritual, hermanos? Creo que a veces somos flojos e inconstantes. Creo que nuestra disciplina espiritual, nuestra mente muchas veces se distrae, nuestra mirada espiritual se pierde, ¿no? Y nuestra disposición queda pasiva, no estamos listos. Cuando viene una oposición como la que sufrió la iglesia en ese momento, o una tentación de las tentaciones que vienen diariamente, pues nos agarra a contrapié, ¿no? Nuestro centro está movido. Y pues caemos en la tentación y decimos, ah, es que la tentación es muy fuerte. Pero caímos porque no estábamos listos, hermanos. No estábamos apercibidos, no estábamos preparados para evitarla, para vencerla. Entonces me preguntaba, ¿qué podemos hacer, Señor? ¿Qué podemos hacer para estar activos en la fe y listos para responder según la voluntad de Dios? ¿Dónde debería estar nuestra mirada y nuestro entendimiento? ¿Cómo podríamos ejercitarnos al respecto? Y providencialmente, como les llegó, ¿se acuerdan? Como les llegó la Biblia a los hermanos sirios, los perseguidos que comentábamos la semana pasada, pues hoy la palabra de Dios nos está llevando a esa respuesta. Ya hemos estudiado que todo el relato bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mantiene como centro a Cristo, todo el relato bíblico. Y como creyentes cristianos creemos en la supremacía de la persona de Cristo sobre el universo entero. Estamos, tal como el apóstol Pablo lo establece cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, del versículo 5 al 11, donde remata diciendo que a Cristo Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y por otro lado, el autor de Hebreos nos empuja a poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hoy, hermanos, tengo el gran privilegio de exponer cómo la iglesia primitiva fue obediente a estas palabras, aún sin haberlas escuchado o leído, porque fueron escritas años después. Todos ellos tomaron ejemplo de Pedro y Juan, y como decíamos la semana pasada, también se negaron a ser independientes de Dios, se negaron a dejar la comunión con el Señor, se negaron a hacer caso a la pecaminosidad que aún estaba en ellos, igualito que nosotros, y que seguramente los tentaba a sentirse superpoderosos y autosuficientes al ver lo que Dios ya estaba haciendo a través de ellos. Hoy veremos cómo su ejemplo nos guía a depender del Señor a través de un medio de gracia indispensable para todo cristiano. Este medio de gracia es de tanta gracia que nos permite algo que es imposible de forma natural. Y es que ningún miserable ser humano debería gozar de acceso inmediato y permanente a la comunicación con su Creador
que es tres veces santo. Y ese medio de gracia, hermanos, es la bendita oración. La oración. Si regresamos al texto, dice en el versículo 1, nos encontramos a Pedro ahí y a Juan regresando triunfantes, habiendo dejado en ridículo, como payasos, a todo el Sanedrín y a los guardias romanos. Dice Robertson en su comentario, la impotencia del Sanedrín era cómica, cómica. Incluso los memes no paraban de fluir, ¿verdad? Se viralizaban. Bueno, lo que sí podríamos aventurarnos a decir es que la adrenalina y el gozo de los creyentes estaba a tope. Incluso tal vez el cojo sanado no era el único que seguía saltando, ¿verdad? Dice el versículo 23 que tan pronto los liberaron, vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Hablando de Pedro y Juan, que vinieron a los suyos. Por el contexto inmediato es fácil deducirlo. Y Robert se lo confirma en su comentario. Fueron a su propia gente, no meramente a los apóstoles, sino a todos los discípulos. Cuando llegaron con ellos, naturalmente les contaron todo, como lo dice el versículo, todo lo que había sucedido y cómo el Señor había aplastado a la gran oposición a través de su discurso. Les contaron todo, cómo estuvo esa oposición y cómo el Señor a través de sus palabras tuvo victoria. Pero curiosamente y para nuestra sorpresa, no se registra que los demás discípulos se hayan alegrado. Claro, tampoco dice que se hayan entristecido. El punto es que, aunque antes pudimos deducir que estaban llenos de gozo, nuestro cronista Lucas no enfatiza ni lo uno ni lo otro. Lo que sí nos narra es que inmediatamente después de escuchar el relato, oraron. Oraron. No dice que hicieron una fiesta, ¿no? Como tal vez lo haríamos o pensaríamos. No dice que se fueron con el paisa a comer tacos de cordero con pampita, ¿no? No hicieron nada de eso, inmediatamente oraron. Su comunión íntima, recientemente inaugurada por el bautismo del Espíritu Santo, era tan valorada por ellos que no pensaron en nada más importante que usar este medio de gracia para celebrar por todo lo alto este reciente milagro. Hermano, hermana, joven, pequeño, pequeña, verdaderamente no hay mejor celebración que la oración. Hablar y agradecer directamente al que hace posible nuestro gozo, nuestra paz, nuestra victoria sobre cualquier oposición que experimentamos de parte del enemigo, del mundo y de nuestra propia pecaminosidad. No hay mejor celebración que ir al Señor en agradecimiento. Y hermanos, qué oración tan extraordinaria realizaron. La oración mostrada en este pasaje y que resultó en la llenura del Espíritu con el fin de proclamar con eficacia el Evangelio, es distinta a la oración particular o devocional, a la oración de confesión, a otro tipo de oración. Esas oraciones son igualmente importantes y necesarias para nuestro caminar en Cristo. Pero esta oración en particular fue más parecida a un ejercicio militar, a la preparación de un ejército para la guerra. Ahí donde los soldados reciben la estrategia y el ánimo adecuados para la misión a la que su comandante en jefe les ha asignado específicamente y se preparan para cumplirla al pie de la letra. Quisiera invitarte a que analicemos cómo fue esa oración. Muy seguramente nos puede dar luz sobre las características eficaces de una oración acorde a la voluntad de Dios y nos librará, hermanos, de nuestra horripilante autoconfianza e independencia de Cristo. El pasaje nos muestra al menos 6 características de ella y la manera en que Dios le respondió. 6 características. Comencemos a estudiarlas, hermanos. La primera de ellas, perdón que aparece muy pequeñito, pero lo vamos a repetir al final. La oración de la iglesia fue corporativa y unánime. Corporativa y unánime. Dice el versículo 24. Alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es eso de unánime? Significa que oraron todos juntos y en voz alta al mismo tiempo. Y no solo oraron al mismo tiempo, sino en el mismo ánimo. Al mismo tiempo y en el mismo ánimo, con el mismo entendimiento.
con el mismo entendimiento. Muy importante, hermanos. Como mencionamos, no oró cada uno por su lado de forma particular sin ponerse de acuerdo. Ni siquiera fue en secreto o cuchicheando. No hicieron vanas repeticiones. No, ya estaban convencidos de que un total entendimiento y un total acuerdo entre los que oran son absolutamente necesarios. Eran un grupo numeroso de personas que estaban juntos y estaban de acuerdo en acercarse a su victorioso comandante, a celebrar su evidente respaldo y solicitarle seguirle sosteniendo frente a la oposición. En el libro El poder de la oración en la vida del creyente de Charles Spurgeon, se cuenta que cuando la gente visitaba el tabernáculo metropolitano, Spurgeon les mostraba la sala de oración situada en el sótano, donde siempre había gente de rodillas intercediendo por la iglesia. Luego el pastor les declaraba: aquí está la central de poder de esta iglesia. Hermanos, la resistencia y avance de la iglesia local se encuentra en la oración, pero no cualquier oración. Necesitamos esa oración corporativa como esta narrada en Hechos. Y sí, repito, no es porque la oración devocional o individual no sea importante, al contrario, lo es mucho. Pero nuestra forma de orar en privado puede llegar a ser muy íntima, muy expresiva, incluso derramando nuestras emociones delante del Señor de una manera total, hasta desbordada, que es adecuada y necesaria para ese ámbito privado, hermano, pero que muy probablemente no sería edificante en público. Esa forma es favorable para el momento de intimidad personal con el Señor y es también indispensable, hermosa. Pero la oración pública, si bien no puede ni debe evitar las emociones, debe ser eminentemente espiritual y racional, siendo de aliento y edificación a todo aquel que escucha, liderando la plegaria de la iglesia presente. Amén. Hermano, te seguimos invitando. Acudamos los miércoles aquí a la iglesia por las noches a orar con esta iglesia local, con esta parte del cuerpo de Cristo a la que tú has sido integrado. Las temporadas en que ha habido una nutrida asistencia han sido de gran edificación para todos. No dejes, hermano, no dejes que el anhelo por orar junto a aquellos que fueron comprados por la misma sangre que tú lo fuiste se apague por el hecho de sobrevalorar tu comodidad, menospreciando ese hermoso tiempo. Nosotros como familia hemos extrañado mucho no poder acompañarles estas últimas semanas por las razones que ustedes saben y anhelamos hacerlo una vez más. Esforcémonos en la gracia, hermanos, y vengamos a tener ese gran privilegio y veremos la obra del Señor en su iglesia. Lo veremos, hermanos. Seamos testigos presenciales de las maravillas que el Señor hace. Cómo el Señor nos quebranta y nos trae una vez más a su voluntad. Pero continuemos al siguiente punto, que nos dirá de qué manera esa oración en Hechos 4, además de corporativa y unánime, fue espiritual y racional. Número 2, la oración de la iglesia proclamó los atributos de Dios. La segunda parte del versículo 24 nos cuenta cómo comenzó su oración. Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Ellos proclamaron a Dios como el creador absoluto de la tierra. Y a través de las oraciones descritas en la Biblia podemos ver que siempre comienzan proclamando su nombre, un título o los atributos de Dios. Incluso solamente con la palabra Señor, palabra que desgraciadamente en nuestro idioma también se usa con un significado mucho menos majestuoso, ¿no? El señor de la tienda, un señor que va pasando por allá, etc. Pero en su original en griego la palabra es Kyrios, significa supremo en autoridad, soberano, ungido. Supremo en autoridad, soberano, ungido. No es lo mismo que decir el Señor que va pasando, ¿verdad? Este es el Señor. Te animo a que dejemos de usar esta profunda palabra como una simple muletilla o relleno en nuestras oraciones. Yo soy el primer culpable de ello, ¿eh? La usamos cuando ya no sabemos qué decir. Y sí, Señor, y luego sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. No te animo a que la dejes de decir, pero que cuando la digamos seamos tan conscientes de su significado que nos lleve a vernos postrados ante el Kyrios supremo
el Señor de señores, quien merece todo el respeto y adoración de todo el universo. Proclamemos sin reserva sus demás atributos: santo, justo, fiel, eterno, inmutable, o sea que no cambia, misericordioso, todopoderoso, omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo, omnisciente, que no significa que todo lo siente, sino que todo lo sabe. Estudiemos, hermanos, las Escrituras para conocerle más, y entonces nuestras oraciones dejarán de ser solo domingueras y rimbombantes, para ser llenas del entendimiento de la verdad. Proclamemos, hermanos, los atributos del Señor. Tercera característica: la oración de la iglesia se basó en la Escritura. Esta oración no fue improvisada, no fue de invención humana. Apenas habían declarado el atributo del Señor y ya estaban citando el Salmo número 2, que hoy lo consideramos un salmo mesiánico, o sea, un salmo que habla del Mesías, que profetizó del Mesías. Y probablemente Pedro y Juan lo recordaron en la prisión en la noche anterior. En ese salmo se declara el señorío del Mesías que vendría y la oposición que habría de parte de los reyes de la tierra y cómo Dios somete a su gobierno al mundo entero. Warren Wiersbe dice: la palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. Lo repito, la palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. A través de su palabra, Dios nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos. En la oración hablamos con Él y nos ponemos a disposición para cumplir su voluntad. Nos dice Wiersbe: la verdadera oración no es decir a Dios lo que debe hacer, sino pedirle que haga su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Quiere decir que la voluntad de Dios se haga en la tierra y no que se haga en el cielo la voluntad del hombre. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra y no que se haga en el cielo la voluntad del hombre. Y nuestros hermanos notaron que el Salmo 2 estaba cumpliendo en ese tiempo. Y ellos aprendieron que esta situación de oposición no tomaba por sorpresa al Señor, lo que seguramente trajo aliento a su corazón. Y al orar conforme a la Escritura, encontraron consuelo, seguridad y fuerza. Pues recordaron, hermanos, recordaron que todo lo sucedido estaba profetizado y nunca estuvo fuera de la mano del Señor. Hermano, ¿practicas tu oración tanto privada como corporativa basándote en la Escritura? Es de verdad glorioso ver cómo Dios guía tu oración al hacerlo de esa manera. Si quieres experimentarla en vivo y en tiempo real, una vez más, puedes imitarlos, tomar un salmo, leerlo en porciones sucesivas y reafirmar con tus palabras el texto, rogando al Señor te ayude a entender lo que el Señor te quiere hablar a través de él. Verás que el Señor fijará en tu entendimiento, un entendimiento en tu mente al respecto y andarás recordándolo todo el día, listo para ser usado como arma en la lucha espiritual que sin duda enfrentaremos. Y una vez más te animo a no faltar a nuestra reunión de oración los miércoles. Nuestros queridos ancianos nos han enseñado a basar nuestras oraciones en un pasaje en específico y buscar los atributos del Señor en ellas, procediendo a exaltar dichos atributos como lo dijimos en el punto anterior. Y lo que también nos impulsa al siguiente punto, el punto 4. La oración de la iglesia reconoció las circunstancias adversas, pero exaltó la soberanía de Dios. Reconoció las circunstancias adversas, pero exaltó la soberanía de Dios. Esto es hermoso, hermanos, muy hermoso. Y también es distintivo del cristianismo piadoso. Para el mundo es una locura, porque así como Jesús cuando entregó su vida, el cristiano no debería buscar defenderse a sí mismo ni odiar a quien se declara su enemigo. El apóstol Juan y su hermano en su juventud fueron apodados por Jesús como hijos del trueno por su carácter explosivo, tanto que una vez querían pedir fuego del cielo en contra de quienes se opusieron a su mensaje. Pero tal como Pedro, Juan también ya era literalmente otra persona, una nueva criatura en Cristo. Y no se le ocurrió ordenar ninguna venganza cósmica contra el Sanedrín. Ellos ni siquiera oraron pidiendo que sus circunstancias cambiaran, pues sabían, lo acababan de leer, pues sabían que Dios estaba al control de ellas.
Es de lo más lógico pensar, hermanos, que si el Dios a quien sirvo es el creador y gobernador del universo, como lo proclamaron en su oración, también es obvio que la oposición que estaban sufriendo también estaba gobernada por él. Por lo tanto, lo tenía todo ya previsto. Incluso, o el plan para escapar de esa oposición, o el valor y la fe para enfrentar el dolor, las heridas y hasta la misma muerte. Muerte que solo les llevaría a estar en persona delante de su Salvador. Cuánta seguridad habrán tenido, hermanos, al mirar que el Salmo les llevaba a deducir lo que dijeron en el versículo 28. Se unieron contra tu santo Hijo Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí lo podemos ver, hermanos? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿A quién le damos gloria, hermanos? ¿A quién le damos gloria en nuestras circunstancias adversas? ¿Le damos gloria al hombre? ¿Le damos gloria al enemigo? ¿A quién atribuimos el origen y la intención de esas circunstancias? ¿A quién le das gloria, hermano? Si entendemos que el Señor tiene en control las circunstancias, ¿cómo podemos temer a ellas? Tener temor, hermano, significa postrarse ante aquello a quien tú consideras superior. ¿A quién consideras superior entonces? ¿Ante quién te estás postrando? ¿Ante la escasez, la enfermedad, ante un gobierno humano, ante una amenaza criminal o aún ante el mismo demonio? ¿Estamos temiendo a algo que no es el mismo Dios, el Dios del universo? En uno de sus discursos más contundentes, el apóstol Pablo escribió a los romanos en su capítulo 8, desbordando su pasión por la gloria de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay mejor ejemplo que los mártires del primer siglo. Empezando con Esteban, que estudiaremos en el capítulo 6. También los apóstoles murieron asesinados en su momento por la oposición de los enemigos del Evangelio, excepto Juan, a quien Dios preservó para escribir el Apocalipsis, la revelación que cerraría los escritos sagrados. Dicho esto, hermanos, no nos asombrará el siguiente punto. La oración de la iglesia no exigió venganza sobre los enemigos, sino denuedo y poder para seguir llevando a cabo su misión. La oración de la iglesia no exigió venganza sobre los enemigos, sino denuedo y poder para seguir llevando a cabo su misión. Les voy a contar una historia, hermanos. Hace unas semanas fuimos víctimas de un fraude por internet. La cosa es que ni siquiera enterados estábamos hasta hace unos días. Lo que pasó es que una amiga publicó en Facebook unos artículos de línea blanca que vendía por urgencia y nos llamó la atención una buena estufa a un muy buen precio. Le mandamos mensaje, pero le explicamos que solo teníamos la mitad, que si nos la apartaba unas 2 o 3 semanas. Y accedió y le transferimos. Y ya en estos días, en esta semana, nos mandó un mensaje para cerrar el trato y yo dije sí, y estaba a un clic de transferirle, pero algo me hizo sospechar. Me había escrito así: por favor mándame la transferencia porque ocupo para un pago y yo te llevo la estufa hasta tu casa. Y qué buena onda, ¿no? En primera, aunque ella fue mi alumna y me habla de tú, la sentí demasiado confianzuda. Y por otro lado me dijo, ocupo el dinero, y pues yo sé que ella no habla así. Pero lo que disparó la duda fue, yo te llevo la estufa hasta tu casa. Se me hizo raro que se tomara tanta molestia, ¿no? Pues el flete sale en una lana, pues de una forma u otra.
cancelé la transferencia. Le quise llamar por teléfono, pero su teléfono no servía. Estaba desactivado o algo así. Le marqué ahí por la llamada de Facebook y no me contestó. Y pues le puse como una prueba y le dije, es que tengo solo el efectivo, no tengo en mi tarjeta. Sí, pues si dices que vienes, yo ya te deposité la mitad, pues tú vienes y pues te doy la lana. Y en lo mientras mi esposa buscó su perfil de Facebook y pues se veía normal hasta cierto punto. Pero encontró también otro perfil con un nombre similar. Y se dio cuenta que ese otro perfil tenía publicaciones más actuales. Y dentro de esas publicaciones más actuales, bajando un poquillo, había una de diciembre en la que explicaba que le habrían robado la cuenta y que tuviéramos cuidado con eso. Incluso me etiquetó y no lo chequé, ¿no? Pues ahora todo encajaba, ¿no? Dicen los versículos 29 y 30 que estamos estudiando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Regresando al fraude, obviamente ese fraude no está en el marco de una oposición por el Evangelio, ¿no? Pero se las cuento porque yo me enojé y inmediatamente empecé a cómo regresarle el mal al ladrón. Lo mantuve en la conversación, no lo confronté. Yo fingí no saber nada, ¿no? Me seguí insistiendo que le transfiriera, yo le seguí insistiendo que me entregara y que le pagaba. Ni siquiera me pidió mi dirección, ¿no? Pero en el trayecto que yo estaba enojado y viendo cómo le regresaba ahí un poquito de la incomodidad, por lo menos, en su pura gracia el Señor me humilló. Me llevó a pensar, ¿cómo sé yo si Dios no me guió a tener ese contacto con alguien que Él quiere salvar? ¿Qué tal si esos 1,300 pesos que yo lamentaba haber perdido significarían el precio por predicarle el Evangelio? ¿Cuánto más no han perdido tantos misioneros y evangelistas por la pasión de obedecer al Señor llevando su palabra, soportando cualquier enemigo como lo hizo la iglesia primitiva? La iglesia no oró para que Dios fulminara a sus detractores y demostrara quién mandaba ahora, sino oraron, hermanos, oraron para seguir conectados a la fuente. Oraron para seguir apuntando y dando en el blanco de la gloria de Dios. Rogaron por seguir teniendo valor sobrenatural y que los milagros siguieran siendo la evidencia del poder de Dios en ellos. Por la misericordia de Dios pude predicarle el Evangelio de la forma más concisa, misericordiosa también y enfática. Lo llamé al arrepentimiento lo más claramente posible, incluso sin esperar que me respondiera. Aunque lo hizo, me dijo: amén, amén, Dios le bendiga mucho, me sirven mucho sus palabras, Dios le recompensará por predicar su palabra. Pues yo me aguanté las ganas de decirle, pues comienza regresándome. Pues sigo rogando al Señor que esas palabras abonen en una futura salvación para este hombre. Pero lo glorioso para mí fue también, hermanos, que tuve el privilegio de en medio de todo esto hacer lo que la iglesia hizo durante toda su oración y que es nuestro siguiente punto. En este punto acabamos de ver que pidieron poder para seguir predicando el Evangelio a pesar de tener oposición. Y en el punto número 6, que es nuestro último punto, la oración de la iglesia exaltó el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 27 que encontramos de esta porción, de esta oración, podemos verlo como el clímax de esa oración, pues señala sin duda alguna quién es el centro de la oración. Jesús, tu siervo, tu elegido para ser el Mesías. Y ahora en el versículo 30 cierra con mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El protagonista de la oración, el eje, el ancla, el principio, el fin, es Cristo y solo Cristo. Hermano, ¿se centra nuestra oración en Cristo? Obviamente tenemos peticiones y ruegos ante el Señor cuando oramos.
lo vemos en esta misma oración de la iglesia. Pero el eje de la oración, hermanos, siempre es exaltar el nombre, la autoridad, los atributos y la obra de Cristo. No nada nuestro, hermanos. No nuestros logros, no nuestras obras, no nuestra piedad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, dijo el salmista en el Salmo 115. Mira, hermano, el mundo aplaude la oración. El mundo le gusta que ores. Pero el mundo se ofende cuando exaltas el nombre del Señor con todas sus letras y toda su autoridad. Puedes decir que eres religioso espiritual y está muy bien, todo bien. Pero di que eres cristiano y que crees que Cristo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, no de manera metafórica, sino literal e históricamente, y te ganarás enemigos, porque eres cerrado de mente. El enemigo y el mundo no está contra la moralidad de Cristo, está contra su autoridad. Como decíamos el domingo pasado en la historia del terrorista en la iglesia, confesar su nombre o negarlo ha significado para muchos la diferencia entre la vida y la muerte. Perpetua era una joven madre en el siglo III. Era de familia rica e influyente. Y a ella la apresaron por ser cristiana. Su padre, que no era creyente, logró que el juez le diera la oportunidad de ser liberada. Solo, algo muy fácil, solo tenía que negar el nombre de su Salvador Jesucristo. Nada más, decir que no creo en él y ya. Y aunque esto significaba dejar de estar con su bebé de pocos meses y su padre le rogaba entrar en razón para salvarse, pues nada más tienes que decir que no y ya, pues tú dentro de ti, tú di que sí, pero por fuera, pues además es de labios, nada más, ¿cuál es el problema? Su padre le rogaba entrar en razón para salvarse, pero ella se paró ante el juez y dijo esto: yo soy cristiana y no me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Prudencia murió despedazada por las fieras del Coliseo, junto al que fue su pastor. Su testimonio de fidelidad al nombre del Señor ha servido desde entonces como semilla que el Evangelio ha hecho florecer en salvación para muchos. Queridos hermanos, imitaremos a nuestros hermanos de la iglesia primitiva y estando juntos levantaremos nuestra voz señalando a Cristo como el único Rey y Señor de toda la tierra. Necesitamos estar juntos, hermanos, y no dejar de entrenarnos en la piedad. La oración debe ser ejercitada. Mi hijo Gadiel estuvo aquel día practicando con la raqueta y al poco tiempo ya la golpeaba mucho mejor. Nos divertimos y nos ejercitamos un buen rato. La técnica correcta no se da mágicamente. Ustedes se rieron al inicio porque yo dije que yo hago mucho ejercicio. ¿Por qué se rieron, hermanos? Se rieron porque es evidente que no es así, ¿sí o no? ¿Será que es evidente en una iglesia cuando una iglesia se está ejercitando en la oración también? ¿Será que es evidente? La técnica correcta no se da mágicamente, se logra teniendo una buena enseñanza y ejercitando con disciplina ese método. El pasaje de hoy nos ha mostrado una técnica magnífica que, bien ejecutada, nos lleva a poner nuestro centro de gravedad en Cristo, lo que nos permite estar dispuestos, enérgicos, listos para estar firmes contra los ataques del enemigo, las tentaciones y la oposición, dependiendo del Espíritu Santo en nosotros. Y también nos posibilita el mayor de los milagros, imposible para el hombre natural, estar de acuerdo con la voluntad de Dios y obedecerla con gozo. Hemos visto, hermanos, las características de la oración efectiva que hizo la iglesia. Fue corporativa y unánime, proclamó los atributos de Dios, se basó en la Escritura, reconoció las circunstancias adversas, pero exaltó la soberanía de Dios. No exigió venganza sobre los enemigos, sino denuedo y poder para seguir llevando a cabo su misión. Y sobre todas las cosas, exaltó el nombre del Señor Jesucristo.
Nuestro pasaje cierra narrando que hubo un terremoto, literalmente hubo un terremoto, y que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, pues ese solo hay uno, y ellos ya lo habían tenido en Pentecostés. Sin embargo, esta nueva llenura les hizo experimentar unidad como iglesia, denuedo, valentía para predicar y poder para permanecer firmes. Unidad, denuedo y valentía. Unidad, denuedo y poder, hermanos. El texto cierra así: y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. ¿Lo haremos nosotros, hermanos? ¿Lo haremos? Para poder hacerlo, en primer lugar, necesitamos nosotros haber sido renacidos por Dios a través de ese evangelio. ¿Te has arrepentido? Vienes continuamente a la reunión y eso es extraordinario, es excelente. ¿Te has arrepentido? ¿Podrías contarnos tu testimonio? ¿Podrías contarnos cómo fue ese parteaguas en el que dices antes estaba perdido y hoy soy salvo, hoy sé que soy hijo de Dios? ¿Es tu experiencia con Dios algo más que un razonamiento intelectual? El nuevo nacimiento es un cambio absoluto en el hombre desde su ser más profundo. ¿Has nacido de nuevo? Si no es así, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvarte. Atrévete a acercarte al Señor. Responde a ese llamado. Ruégale que te escuche. Acude a quien más cristiano consideres y ruégale que te ayude a conocer al Señor a través de la Escritura. Y si ya lo eres, hermano, y te sabes hijo de Dios, hija de Dios, persevera así en la oración personal, pero también en la oración corporativa, hermano. El Señor sin duda nos llenará de poder y experimentaremos en carne propia ser su extensión en la tierra, el cuerpo glorioso de Cristo, sus representantes aquí abajo, la poderosa iglesia militante. Oremos, hermanos. Señor, nuestro todopoderoso Kyrios, Señor, 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 caemos postrados, Señor, ante tu majestad, anhelando tener las fuerzas para responder a tu llamado. Pero tú nos recuerdas, Señor, que ya nos has dado esas fuerzas al venir a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. A través de tu palabra nos has mostrado, Señor, la manera bíblica de acercarnos a ti en oración como un solo cuerpo. Como diría el apóstol Pedro en su primera carta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Queremos, Señor, ofrecer sacrificios aceptables ante ti. Queremos responder a tu palabra en esta hora con este hermoso himno que dice: guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Ampáranos, Señor, con tu compasiva justicia, con tu misericordiosa clemencia. En Cristo Jesús oramos. Amén.